Seguimos trabajando como siempre con FEMUR, el Frente de Municipios por Durango. Seguimos apoyando aquí en Los Pinos, municipio de Canatlán. Estamos trayendo en esta ocasión los lentes para la gente que tiene problemas visuales. Gracias al profesor Ismael Ayala por los apoyos que está dando aquí en Pinos. Y gracias al profesor Ismael Ayala. Gracias al profesor Ismael Ayala por estos apoyos que nos ha mandado. Gracias al profesor Ismael Ayala por su apoyo. Y vamos a seguir trabajando, no nomás en este momento, sino vamos a seguir continuar, porque FUMUD está en todos los rincones, porque vamos por más. Nos encontramos en la plaza de aquí del municipio de Canatlán, una plaza histórica de muchos años. Se me viene a la memoria cuando estudiaba aquí en la normal J. Guadalupe Aguilera en el año 95-99. Recuerdo aquí el kiosco donde había una escalera, donde allí tocábamos en la banda de guerra. También en esta placita hacíamos las paradas cívicas, los honores a la bandera, cuando yo pertenecía a la escolta. Nos tocó muchas veces participar en continuos eventos culturales y sobre todo la parte donde estamos con la banda de guerra, con la escolta. Gratos recuerdos de esta normal de Aguilera, que siempre la entrañable la llevamos en el corazón, donde todos los maestros que sabemos que salimos de esa normal, pues somos gente de lucha, gente de izquierda y sobre todo gente que siempre empuje para nuestro estado. Nos encontramos en Villa Unión Juanas, Durango, tierra del Chile, una tierra próspera, de mucha producción, donde un servidor es originario, incluso aquí vivimos actualmente. La iglesia tradicional con sus torres de piedra cantera. Villa Unión Juanas es conocido por toda la región del estado como la tierra del Chile. Es un picor muy diferente a lo tradicional. Consumen los chiles, los güeritos, enlatados, los chiles rojos, los puyas. Se produce muchísimo frijol, también se produce muchísimo maíz. Bienvenido, Juanas. Bienvenidos aquí a Villa Unión. Estamos de Guadalupe Victoria saludando a la gente y pidiéndoles el apoyo aquí para el maestro. Un saludo para todos los copeleros que apoyen al maestro. Aquí en Super Tacos Chepina somos gente de palabra. Hola, ¿cómo están? Muy bonita tarde. Nos encontramos en esta bonita plaza de aquí de Francisco Madero, del municipio de Pánuco, Durango. Esta plaza representa muchísimas historias para Francisco Madero. Es una plaza bonita. Francisco Madero, como su municipio también lo es, Pánuco de Coronado, es un municipio muy productivo en el tema del frijol, pero también es un municipio que realce el tema de la ganadería. Francisco Madero son de los mejores agostaderos que tenemos en el estado de Durango. La gente de Francisco Madero es gente trabajadora, luchona, gente de empuje. Aquí en Madero tenemos el comercio muy adelantado porque la gente es de mucho empuje. Cuando te des una vuelta por estos rumbos de la carretera Torreón, llega Francisco Madero, llega a sus comercios locales, disfruta, desayuna, come, cena. Bienvenidos a Madero, muchísimas gracias. Nos encontramos en una de las tierras más prodigiosas de nuestro estado, en el municipio de Juanas. En esta parcela demostrativa, la cebolla que se encuentra en este alcochado de cuatro hileras, que nos da una demostración muy diferente técnica de que se produce la cebolla, diferentes variedades. Aquí primordialmente pega mucho la variedad Carta Blanca y esta variedad hace que sea uniforme el tamaño y el alcochado permite que toda se desarrolle y se ponga al mismo tiempo y con los mismos tamaños y sobre todo que se vengan con calidades de tamaños jumbos o calidades de tamaño grande. Es una tierra prodigiosa que ya lo estuvimos experimentando en años pasados y la cebolla es algo muy productivo y es una de las formas de sacar adelante a esta economía en este municipio y en nuestro estado. Somos gente de palabra.
estamos en la tierra de la buena nuez. Aquí en Nazas tenemos huertas grandísimas de nogal, de variedad huichita, donde se produce una variedad muy importante de toda la región del estado. La variedad huichita tiene una característica muy especial, una cascarita conocida como cáscara de papel, de un sabor inigualable. Aquí en Nazas se produce la mejor nuez del estado. Este río es el que lleva todo el agua de la presa Lázaro Cárdenas, que conduce toda la laguna donde se hacen los principales riegos. En esta temporada invernal aprovechan el agua del río Nazas y siembran forraje, porque también es un lugar productivo de leche y sobre todo proveedor de forraje a la zona lagunera. Bienvenido a Nazas. Soy Ismael Ayala Salazar. Nos encontramos en el casco de la antigua hacienda de La Loma, aquí en Lerdo, Durango. Ahora es el museo de la División del Norte Francisco Villa. Es un museo muy tradicional donde el general Francisco Villa inicia la División del Norte. De aquí inicia la revolución hacia todos lados de la República Mexicana. En este casco de hacienda también estuvo el presidente Benito Juárez dirigiendo al país después de haber sido desterrado de la Ciudad de México. Es importante que tanto los gobiernos federales como estatales le inyecten presupuesto y rescaten la historia de nuestro México, la historia de nuestro Durango, la historia del Lerdo. Soy Ismael Ayala Salazar. Nos encontramos en Nuevo Ideal, Durango, la tierra de la manzana y el queso, el municipio más joven de todo nuestro estado, donde tenemos 32 colonias menonitas y 28 ejidos, donde se cosecha frijol, donde se cosecha manzana, pero también que están siendo pujantes en las hortalizas como la cebolla y el chile. Aquí hay muchísima economía, sobre todo por su comercio. Vengan, lleven queso menonita, sobre todo cómase una hamburguesa menonita. Las colonias menonitas son el ejemplo para muchos de nosotros cómo trabajar en armonía y cómo trabajar en comuna. Bienvenidos a Nuevo Ideal. Soy Ismael Ayala Salazar. Somos gente de palabra. Nos encontramos en Estación Juanas. Esta comunidad de Estación Juanas en aquellos entonces era una comunidad muy productiva, donde esta estación era el embarque principal de toda la producción de todo el municipio, incluso municipios alrededor. Incluso era también para transportar pasajes de aquí a Zacatecas, hacia Durango. Cuando en mi juventud estudiaba en la normal de José Guadalupe Aguilera, algunas ocasiones viajábamos porque era una forma muy económica de viajar a la ciudad de Durango. Nos tocó alguna ocasión disfrutar de estos paisajes hermosos que se daban por la estación rumbo de aquí a Guadiana, que era hermosísimo, y sobre todo en la temporada que estaba mucha vegetación. Soy Ismael Ayala Salazar. Somos gente de palabra. Estamos subsoleando, preparando la tierra para dejarla ya, digamos, floja. Posteriormente se le aplica una rastra y que quede lista para empezar a cultivar, para echarle ya sea avena o maíz o en su momento frijol. Pero ahora sí que el subsuelo no es otra cosa más que una herramienta que hace que la tierra, que está muy dura, la ablande, no como a veces el arado no todo siempre entra cuando la tierra está un poco dura, pero su suelo sí hace que entre, y entonces ya después de eso, si se le quiere voltear la tierra, pues ya se mete el arado y posteriormente la arrastra para ir preparando el terreno. Nos encontramos en Canatlán, Durango. En esta huerta, como ustedes lo pueden apreciar a sus alrededores, estos árboles nos producen una manzana de excelente calidad. Este producto es de un sabor inigualable. Los grados bris que tiene la manzana son únicos gracias a su clima. Este clima es exclusivo de todo nuestro país, incluso lo puedo mencionar de todo el continente. Esta parte salen las manzanas 40 días antes que en cualquier parte de todo el continente americano. Por eso es conocido como Canatlán de las Manzanas, gracias a su tierra, gracias a su agua, pero sobre todo a esa gente trabajadora que tiene este bello municipio. Es importante que todos los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, implementemos políticas públicas que le apostemos sobre todo a la productividad. Los invitamos a todos a que consuman lo local. La manzana de Canatlán es la mejor del mundo. Soy Ismael Ayala Salazar. Nos encontramos en Guadalupe Victoria, Durango, la tierra del frijol. En esta región del estado se producen grandes producciones de frijol y lleva hacia todo el país. Guadalupe Victoria, conocido como Los Llanos, es una tierra de empuje. Esta tierra tiene mucho ganado, tiene unos agosaderos tan grandes y ese ganado es de mejor calidad. Aquí en Guadalupe Victoria consigues maquinaria para todo tipo de cultivos. Muchísimos productores, no encontramos otras regiones, venimos aquí a Guadalupe Victoria a comprar la maquinaria.
sobre todo para cultivar de una mejor manera. Es importante que cuando vengas a Guadalupe Victoria, recorras sus comercios, sus mercados, encuentras muchísimas cosas. Vente a Victoria, su gente es de mucha calidez. Soy Ismael Ayala Salazar. Venimos a una reunión aquí a Ciudad Lerdo y no podíamos dejar de pasar por las tradicionales nieves Chepo. Tradicionales, muy sabrosas, muy ricas. Pero mire, es lo sabroso. 126 años de nieves Chepo. Aprovecho. Aquí en Lerdo hay cosas muy importantes que podemos ver. Vénganse, vénganse a Lerdo, disfruten un ratito. Usen una sana distancia, usen cubrebocas. Consuman lo local. Es importante que reactivemos esa economía. Nos encontramos en el municipio de Nombre de Dios, Durango. Tierra donde hay muchísima abundancia en cuestión de clima, agua. Una tierra muy productiva, una tierra donde se produce muchísimas hortalizas, sobre todo frutales, en la tierra donde se da muchísimo membrillo, la cajeta, pero sobre todo es una región de nuestro estado muy cercana a la ciudad de Durango, es turística, para que todo el mundo venga y conozca Nombre de Dios. Aquí en Nombre de Dios somos gente de palabra.